Luego de 21 horas de viaje, 25 voluntarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga llegaron a la Alta Guajira. Con ellos iban cerca de 10 toneladas de agua, alimentos, juguetes, ropa y otros elementos que fueron donados en esta zona del país. Entre el calor del desierto y la brisa salada que golpea todos los días a esta población, se entregaron las donaciones. En esta tierra los litros de agua se convierten rápidamente en sonrisas para los casi 1,000 niños que reciben esta ayuda que mes a mes gestiona el sargento Freddy Martínez, suboficial del Ejército Nacional. Estamos acá con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con la gente que se puso la mano en el corazón, que decidió venir aquí, a la Alta Guajira. Por eso queremos agradecerles y mandarles un saludo muy especial a todas las personas que interesan por ayudar a los demás. Esto lo hacemos demarcado porque todos somos... ¡Orgullosamente Santa Fe!